Hey, ¿qué tal, traders? ¿Cómo están? Les acabo de dejar ahí un poquito de mensaje en Telegram, prácticamente para ir materializando todo lo que quieres. Y esto, ¿cómo empieza la materialización? Antes de la materialización empieza la visualización. Nosotros tenemos que tener una visión clara de lo que queremos. Eso se le llama claridad mental, ¿vale? Mayoría de traders no la teníamos al inicio, muchos no la tienen todavía, pero para eso estamos construyendo constantemente comunidad en la cual podemos ir aportando un poco de valor. Cuando hablamos de la visualización y la claridad mental, pues prácticamente hay que seguir unos pasos, pasos los cuales en este sábado te quiero compartir. Lo estoy grabando en sábado, ¿verdad? Te quiero compartir, simplemente es tener claro qué es lo que quiero, la redundancia, claridad mental. Pero tener claro lo que quiero es entrar a detalle. Nosotros tenemos que tener un holdout, ¿vale? Como este. Y otro como este, ¿vale? Hay que invertirle en un buen holdout porque pues lo que estás escribiendo prácticamente es tu futuro, prácticamente es tu desarrollo, prácticamente son tus metas. ¿Sí? Y nosotros vamos a entrar a detalle en un video en esto, pero te lo voy a resumir aquí, qué es lo que quiero que entiendas. Que tú vas a escribir, ¿vale? Tú vas a escribir en tu holdout. Si no lo tienes, pues cómprate uno y vamos a entrar a detalle. Vas a escribir tu top de 10 cosas, ¿vale? 10 cosas que quieres tener. Y luego tu top de 10 cosas que quieres hacer. Y después tu top de 10 cosas que quieres ser. ¿Qué quieres ser tú en la vida? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser, no sé, mi mejor versión, ser exitoso, ser un líder, ser organizado, ser disciplinado, ser un hombre de alto valor. Eso quiero ser. ¿Qué quiero hacer? Empezamos siempre por el ser. ¿Qué quiero hacer? No sé, me gustaría hacer, estudiar inglés, perfeccionarlo para ser bilingüe, aperturar X negocio, mejorar mi bitácora de backtesting, mejorar mi bitácora de Notion. Quiero hacer un viaje a Colombia. Quiero hacer un challenge de un año o de 6 meses, de 5.000, a ver cuánto lo llevo en ese proceso, respetando mi plan todos los días, con un margen de un 1.3, un 1.4, ciertas reglas, me entiendo. ¿Qué quiero tener? Un depa nuevo, 3 millones en fondeos, un BMW i8, un Corvette, un Lamborghini, o sea, cosas que tú quieras tener. Yo en lo personal que puse, que quiero una comunidad más grande en YouTube y Telegram, ¿sí? Puedes poner un ejemplo, libertad financiera, abundancia, o sea, eso lo dejo a ti, cuatro fuentes de ingresos, esto te lo dejo a ti y a tu persona. Tú tienes que tener un top 10 de cosas vaya, que quieres tener, 10 cosas que quieres hacer y 10 cosas que quieres ser. Una vez que tienes esas 10 cosas, ¿sí? Las vas a discernir a tres. ¿Sí? Yo lo que hice fue subrayarlas, ¿sí? Las tres mejores cosas que quiero tener, las tres mejores cosas que quiero hacer, las tres mejores cosas que quiero ser. ¿En qué me estoy basando? Me estoy basando en tres cosas que van a aumentarle valor a mi vida, tres cosas que van a darme esas cosas que deseo ser y tener. ¿Sabes qué? Cosas que van a aumentar mi valor como persona, aparte de mi mentalidad, aparte de mi desarrollo, cosas que le van a dar esas cosas que deseo y anhelo para mi persona y para mi familia. Pues voy a enfocarme en esas tres, ¿no? Pues una casa nueva, llegar a 3 millones en fondeos, ¿sí? El carro, esas son tres cosas que quiero tener, pum, perfecto. 10 cosas, de las tres cosas que quiero hacer, pues vamos a empezar con el challenge de perfeccionar el bilingüe y hacer un viaje a Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y tres cosas que quiero ser, pues bueno, vamos a pasar a ser mi mejor versión, ¿sí? Quiero ser más organizado también y quiero ser un hombre de alto valor. Entonces ya conseguí 9 cosas, tres de cada una, y en esas tres de cada una, ¿qué vamos a hacer? Palparlas, ¿sí? Cada día vas a palpar esas 9 cosas de este lado de tu cuaderno, como decretos ya realizados, ¿sí? Ya realizados. Yo manejo 3 millones de dólares en fondeo. Yo tengo un Corvette, un McLaren, un BMW i8, lo que tú quieras, ¿sí? Yo tengo una comunidad de 10.000 personas en YouTube y Telegram, ¿vale? Yo tengo mi casa nueva. Yo soy un trader altamente rentable, porque tú vas a poner que eres rentable, ¿sí? En este caso los traders.
yo soy bilingüe, yo soy mi mejor versión, yo soy un hombre de alto valor, yo tengo cuatro fuentes de ingresos, o yo aperturo un nuevo negocio, y pones el negocio que quieres aperturar, ¿sí? Pero ya tienes esas nueve. Después de esas nueve, pues vas a escribir abajo cómo te sientes en ese día. Me siento con mucha confianza, me veo retirando X cantidad al mes, me veo con disciplina en mi bitácora, me veo con disciplina en mi gestión. Sí, eso es un espacio de tu mente para que la vacíes aquí. O si te sentiste mal, me sentí mal por esto, pero creo que debo de verlo desde esta perspectiva, porque no es un problema, es una oportunidad. Tú tienes que ver la manera en que mejoras ese aspecto, ¿sí? Y lo pones aquí abajito, te va a sobrar espacio, ¿sí? Y del otro lado vamos a poner las 5 tareas. En este caso, pues yo puse como 8 tareas, de las cuales llevo 3 ya el día de hoy. Pones tus 5 tareas diarias. Esas 5 tareas diarias tienen que ser congruentes con lo que está acá. Estas 5 tareas diarias son pequeños pasos día a día para llegar a esta versión de acá. Tú quieres ser un trader altamente rentable, tú quieres tener más dominio del mercado, tú quieres ser una persona en tu mejor versión, tiene que ser mental, física y espiritual. Entonces tú vas a poner que vas a ir al gimnasio, que vas a organizar tu habitación, tu setup, vas a hacer backtesting, vas a hacer journal, no sé, ¿qué más? Aperturar tu cuenta X, checar cómo va la semana en la cuenta de fondeo. Tus 5 tareas diarias que te ayuden a la versión de acá, ¿vale? 5 tareas diarias congruentes con los top 9 que tienes, ¿sí? Después de esas 5 tareas diarias, abajo vas a poner afirmación 5 veces. Soy persistente hasta tener éxito. Esa es la mía, tú decides cuál. Esto se lo aprendí a Mark, ¿sí? Soy persistente hasta tener éxito. Soy persistente hasta tener éxito. 5 veces, ¿vale? 5 veces lo escribes y abajo pones tus valores. 5 valores que te relacionen, que quieras tener o que tienes, que quieres perfeccionar para cumplir con lo que está acá. Tus 5 valores congruentes, tus afirmaciones congruentes, ¿sí? Y tus 5 tareas congruentes. Estas con esto, ¿vale? De esa manera es como tienes que estar teniendo tu journal, tu día a día, porque eso te va a llevar a ese siguiente escalón, te va a llevar al siguiente nivel. Tú tienes que pasar por eso y comprender que el proceso no es más que la preparación del siguiente nivel, ¿vale? Hay que aprender a vivir en gratitud. Y si tienes un mal día y tuviste un problema, prácticamente escribir que te sentiste mal por ese problema, pero que estás en gratitud porque eres capaz de resolverlo. Tú tienes que vivir en gratitud, porque la gratitud es conectar con Dios y el universo para estar a favor de Él y que Él esté a favor tuyo. La queja es estar en conexión con el diablo y con lo negativo y que te dé más de eso. Entonces mantente en gratitud, aprende que tú no vas a pedirle al universo que te dé abundancia cuando tienes un sentimiento de pobreza, de escasez. Tú no vas a darle a pedirle al universo que te dé rentabilidad cuando tienes un síntoma de que no es rentable, de que te da miedo el éxito, de que tienes mala relación con el dinero, ¿sí? Entonces, para eso son estos trabajos diarios. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que dentro de un mes, los primeros 30 días, porque esto quiero que lo hagas por 6 a 12 meses, ¿sí? Sorbito de mate. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que después de esto, ¿sí? A los 30 días, lo que vas a tener es más confianza. ¿Por qué? Porque por 30 fucking días estuviste cumpliendo con tus 5 tareas diarias, 5 small steps, pusiste 5 ladrillitos a esa escalera hacia el éxito día tras día. Yo no quiero que tú digas, hoy sábado o el día que estés viendo este video, voy a hacer 10 horas de backtesting. No quiero eso. Yo quiero que todos los días hagas una hora, media hora, 2 horas de backtesting bien realizado, ¿sí? Bien realizado. En este blog que estoy haciendo, pues verás más o menos cómo backtesting, cómo tengo organizado mi journal y qué es lo que hago prácticamente para tener organizada mi semana en cuestión de trading, ¿vale? Así que espero te sirva y ahorita nos vemos en la siguiente faceta. Te voy a mostrar un poquito cómo hago el backtesting y cómo lo voy guardando. Como lo saben, bueno, los que no saben, uno del equipo de la academia, pues por accidente borró mi Notion. Tenía acceso porque teníamos uno en grupo y no supimos cómo se manejaba y pues él puso algo de borrar y borró
todo, absolutamente todo de Notion, todo lo que tenía de hace 2, 3 años. Ya tenía una cantidad de study case, de backtesting, la metodología, todo. Entonces me tocó hacerlo todo de nuevo, pero no pasa nada, no nos quejamos de eso, nos quedamos en gratitud por una cosa: tenemos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Yo no estoy en competencia a ver quién tiene más study case, me pela un huevo eso. Yo lo que quiero es simplemente ser mejor que ayer, ¿vale? Y ser peor que mañana. Estamos en constante crecimiento, en constante crecimiento. Algo que estuve haciendo también es leyendo La Llave Maestra por segunda ocasión, y es increíble cómo vuelves a releer y te sale algo nuevo. Normalmente me gusta la lectura, no soy como que el apasionado en la lectura o que me guste, porque los gustos cambian. Simplemente estoy adquiriendo mi nueva identidad, simplemente estoy cambiando mi ser. Porque una persona de éxito tiene que querer la lectura, porque los mayores secretos de la riqueza están en los libros. Y si prestas atención, la mayoría de personas no agarra un libro. O tiene 10 libros ahí, no lee uno y mucho menos aplica, ¿vale? Pero bueno, bienvenidos a este blog. Espero que te haya gustado la intro. Nos vemos en un rato. Que dos personas con bastante éxito en el trading hiciesen journal, ¿sí? Hiciesen sus decretos, hiciesen todo eso. ¡Wow! Estoy peleando con mi hija. Entonces, es que acá viene mi hija y mi sexy esposa de este lado, y pues bueno, vienen felices. El hacer los decretos y eso, pues es fundamental. Y él menciona algo, Sean lo dijo, y ayer volví a ver el video de Michael, o Mitchell, no sé cómo se pronuncia su nombre en realidad, él es inglés, si no me equivoco. Y él decía: tienes que invertir en un buen diario. Que invertir en un buen bolígrafo. No escribes tus metas y no plasmas tus metas en algo tan barato. Al principio yo lo hacía en cuadernos que encargaba en Amazon, ¿sí? Ahí los pedía, y pues bueno, en cuanto empecé a tener profit, pues le fui invirtiendo en cuadernitos blank, en Mont Blanc. Recuerdo que Sean tenía uno Louis Vuitton, tú lo buscas en Louis Vuitton y ahí te salen los cuadernos. Pero el Mont Blanc se me hace específicamente hermoso, el bolígrafo igual. Y ahorita vamos por ello, vamos aquí a Galería, se llama, lo que sería el mall allá en Estados Unidos, ¿sí? Así, vamos para allá a comprarlo y después vamos por una carnita asada para ver la pelea del Canelo. Estamos en ayuno, el ayuno lo vamos a romper hasta las 6 de la tarde, solo que mi esposa ha estado comiendo sandía enfrente de mí, gelatina light enfrente de mí, mi hija un delicioso yogur, y ahorita mi hija se está comiendo unos beets, está mordiendo los beets. Y pues bueno, el problema es ese, que se me antoja toda la comida y luego mi esposa trae short, pues se me antoja ella, pero el chiste es aguantar. La carne no manda, manda la mente. Ahorita grabamos un poquito en Galerías para continuar con el vlog del día y después pasamos a que vean cómo tengo el Notion. Les va a encantar. Miren, familia, está este. De los de... Dice mi esposa con la G de Gutram. No, ya nada más le quedan esos dos. Y nomás quedan estos dos. Y los bolígrafos. Ah, es como una. Sí. Yo creo que este. No, nos vamos a llevar este. Sí. Es que este ya lo tenemos. Nos llevamos este.
Sí, porque yo te regalé ese. Yo. Un buen. Tú me lo regalaste y tú te lo quedaste. Ajá, y mi esposa sexy. Y mi hija está metiendo una operación en demo mientras. Habemos llegado a la house. Como hombre responsable, pues no podía hablarles mientras manejaba. Pero bueno, ya tenemos el hornel. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que se llena el hornel. Qué guapo. Me está siguiendo una fan. ¿Cómo se llena el hornel? Ahí va, para la casa. Ahí va, érala. Ah, falta mi hija. Ahí va mi niña. Érala. Pero bueno, ahorita les enseño cómo está lo del hornel, backtesting. No grabé mucho en el mall porque pues simplemente llegamos, compramos, caminamos un poquito, pues momento de pareja, de familia y listo. Así que bueno, ahorita les digo que sigue, muchachos, un buen matecito, seguimos en ayuno, el mate no rompe el ayuno, el que tengo trae únicamente una porción pequeña de cafeína, pero bueno, estamos en el proceso de la transformación de nuestro cuerpo. Obviamente vi una imagen muy cierta de un hombre con un buen físico que decía sufres, refiriéndose al gimnasio, y de un hombre gordo con enfermedad que decía o sufres. Entonces al final hay sufrimiento para todo, sufrimiento para bien, sufrimiento para mal, tú decides. Para todo hay problemas, hay problemas siendo pobre, hay problemas siendo rico, hay problemas siendo bueno, hay problemas siendo malo, tú decides qué tipo de problemas quieres. Entonces yo creo que alguien con negocios quiere el tipo de problema de que le falta personal para abarcar todo el trabajo que le llega. Hay personas con negocios que tiene problemas porque tiene personal y no le llega el trabajo. Entonces para todo hay un problema, simplemente hay que tener la frecuencia correcta, la mentalidad correcta y el enfoque correcto, ¿vale? Ahorita nos vemos, chicos. Miren, yo estoy en ayuno. Lo que me quiero comer y lo que me voy a comer. O sea, sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí te voy a comer, no me voy a comer eso, pero eso sí. Familia, pues venimos de acariciar la caprichosa, de corretearla de gajos, de tratar bien a la indomable, o sea, de jugar fútbol. Por eso la facha. Lástima de uniforme, muy semillero, pero bueno, el día de hoy ha sido bastante, bastante bueno. Ya a estas alturas pues ya vieron el hornel, cómo llegó el hornel, qué se hace en el hornel, la bitácora de backtesting. Normalmente esta rutina, sin quitar quitando una que otra cosa mínima, pues es la rutina del día a día, ¿no? Del día a día, de la parte detrás de escena, detrás de carpa, donde tienes que hacer tu hornel, tienes que hacer tu backtesting, estar participando constantemente en el mercado, directa o indirectamente en el mercado, tratando de entender y encontrarle una razón al movimiento que se dio, ya sea fundamental, ya sea técnico, ya sea ambos, ¿vale? Y eso es muy importante desde mi humilde punto de vista. Es sumamente importante porque hay que ser traders de alto rendimiento, que comprendamos y sepamos manejar la presión, porque dice Tony Robbins que la diferencia entre la gente de éxito y la gente que no tiene éxito es el tiempo que aguanta durante la presión, el tiempo que aguanta durante las turbulencias. ¿Cómo se mantienen firmes? ¿Y qué te da eso? ¿Cómo llegas a tener esa firmeza? Pues con claridad mental. ¿Y cómo llegas con claridad mental? Pues con el hornel. ¿Cómo llegas al hornel? Pues haciéndote preguntas elevadas. Entonces, constantemente tienen que estar mejorando. Me hace falta un corte de pelo fresquibón. Mañana me lo hago. Y bueno, ahorita vamos a recoger a mi sexy esposa, que anda en una reunión con las amigas. Y de ahí regresamos nuevamente a leer. Estamos haciendo un ayuno de 20 horas, 20 por 4, tengo 4 horas para, creo que son 4 horas para comer, o 2 horas para comer, ahorita checo, no les miento, y 20 horas para comer, y creo 2, y luego otra vez 20, y luego 2, algo así es el ayuno por una semana. Pero durante ese ayuno mantenemos la mente enfocada en lo que queremos. ¿Para qué? Para no estar pensando en comer, en el hambre, y en todo eso. Estamos tomando normalmente agua, café sin azúcar, obviamente café negro, y todo eso nos ayuda a mantenernos pues en foco, ahí metiéndonos constantemente
sobre la marcha en lo que queremos, en los decretos, en el journal, tratando de perfeccionar nuestra bitácora, que sea cada vez más amena, más entendible y más práctica. Estamos haciendo un segundo cerebro directamente en Notion. Un montón de cosas que estamos metiendo ahí para la comunidad. Pero bueno, ahorita nos vamos a preparar el matecito, a hacer un poquito ahí las costillitas, la carne, a ver qué es lo que vamos a hacer, y a ver la pelea del canelo, ¿sí? Ahorita un bañito, unos cuantos 20 minutitos de lectura y a convivir otra vez. No a conbeber, a convivir, sin cerveza. Imagínense andar así de elegante y que tu vieja ande con un vestido de... ¿Cuánto papá es que? No se dice. Ah, no se dice. Chini. Está jodido. Hola familia, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a platicar un poquito, vamos a hacer un poquito de bitácora de backtesting, ¿vale? Un poquito de bitácora de backtesting, un poquito de desarrollo personal. Les voy a explicar un poquito cómo es que tengo organizado todo, ¿sí? No es que tenga todo ya al 100%, pero he trabajado un montón en la bitácora de backtesting en Notion, y lo mismo ahí, porque ese Second Brain es demasiado bueno en Notion, la verdad, todo lo encuentras rápido. Hay algo que estudié hoy que les quiero compartir. Entonces, lo que les decía, que la parte de enfrentar el miedo dentro del trading, dentro de lo que sea, era importante, porque si tienes que enfrentarte a lo que te da miedo, porque si no, te atraerá más miedo hasta que no te enfrentes a eso, no lo vas a superar, ¿sí? Entonces, algo que me gustó mucho es que las mayores victorias son las derrotas, porque es donde más aprendemos, y mucha gente le tiene miedo a emprender algo por miedo al fracaso, y al final se quedan con las ganas de haber hecho algo porque jamás lo intentaron, les ganó el miedo, y de ahí generan un nuevo miedo y jamás terminan por emprender algo y terminan siendo víctimas, que está bien, no malinterpreten. Tú quieres trabajar en fábrica, go ahead, es tu vida, no importa. Esto es para la gente que no quiere esa vida. Si tú estás viendo esto y eres alguien que es feliz rotando turnos, que es feliz entrando a jalar a las 6 de la mañana, levantándose a las 4 para agarrar el camión, irse a otra ciudad a trabajar, terminar a las 6 de la tarde, agarrar el camión, regresar a las 8, bañarse, comer, ver la tele, una cerveza y dormir, that's good, esa es tu vida, güey. O sea, no necesariamente es para ti esto, pero para los que queremos algo distinto, grábense esto: no esperes que nada en tu vida cambie si tu entorno controla tus pensamientos y sentimientos. Es decir, si tu familia, si tú te enojas por algo que hizo tu familia, si tú te enojas por algo que hizo alguien externo, si tú te enojas por alguien que dijo algo, uy, grábense esto, te tiene que valer verga. ¿Sí? MVV, me vale verga. Hablan mal, me vale verga. Hablan bien, me vale verga. No tiene que dominar mis emociones eso. Al final tiene que dominar mis emociones, mi propio ser, mis propias metas, mi visión. Puedo tener un momento de coraje porque, carajo, no salió algo bien de lo que yo estoy haciendo, alineado con mi propósito, con mi claridad mental, claro, pero es en un ratito nada más. Aquí dice que si tu familia te domina, que si tus emociones van relacionadas a algo que hizo alguien que no eres tú, incluso tu pareja, eres víctima de tu propio entorno. Tu pareja tiene que estar alineada con lo que tú quieres, con lo que tú eres, con lo que tú buscas. Tu pareja tiene que estar alineada con tus pensamientos, no con tus emociones, porque la esencia femenina es emocional y es distinta, pero sí tiene que llevarte de la mano y trabajar por unas metas en conjunto en las cuales la vayan a romper. Este cuerno lo empecé hace poco, ¿sí? Y en este cuerno pues no tengo un mentor en sí, pero sí hay más de ciertos mentores. Entonces, todos los días en una nueva página veo un resumen de algo y escribo, ¿sí? En las mañanas. Esto que te estoy diciendo ahorita lo hice hoy en la mañana, ¿sí? Esto fue hoy en la mañana. Todos los días hago eso en las mañanas, sí, un desarrollo personal. No necesariamente tiene que ser un video de una hora o dos horas, no necesariamente, puede ser un video de 10 minutos, pero sí que empieces el día con desarrollo personal, necesariamente. Desarrollo personal en las mañanas, backtesting y fuga al gimnasio. Ahorita pues es fin de semana, ya nosotros trabajamos la parte física, jugamos, ayunamos. Ahorita estoy otra vez en ayuno, entonces es un ayuno de 24, ¿sí? No comes por 20 horas, comes por 4 y eso es cierto. Entonces ahorita vamos a hacer un poquito de tesis, un poquito de lectura, un poquito de journal, y vamos a llenar el nuevo journal que trajimos. Me encanta.